¿Qué tal, amigos? Les saluda Ana Hernández. Yo súper encantada de estar nuevamente con ustedes trayéndole un nuevo video. Todo el que me conoce, que me conoce bien de verdad, saben tres cosas de mí. La primera es que amo el mar, amo estar en la playa. Pero no para bañarme, no para meterme al agua necesariamente, sino para descansar en la arena, para perderme mirando lo infinito y lo majestuoso del mar, para sentarme y escuchar sus olas. Yo siento que de verdad el mar me habla. Para mí el mar, la playa es como que mi happy place, it's home for me, es como que es donde yo me siento más a gusto, yo me siento en casa cuando estoy en la playa. Lo segundo que saben de mí, o que deberían de saber de mí, es que soy una estudiante de vida. Constantemente quiero aprender, constantemente estoy buscando aprender cosas nuevas o añadir conocimiento a mi vida. Y lo tercero es que me encanta usar ese conocimiento que he adquirido o que adquiero, me encanta compartirlo con las demás personas, me encanta impactar a la persona de alguna manera, porque yo pienso, realmente pienso y creo que el conocimiento no compartido no sirve de nada. De nada sirve que tú sepas muchas cosas si no la comparte con los demás para que esas otras personas también se beneficien. Entonces, teniendo esto en cuenta de mí, les cuento esto porque recientemente fuimos a un viaje a Panama City Beach. Panama City Beach para mí es la playa más hermosa del mundo, me encanta y hemos ido varias veces. Y tuvimos un viaje mi esposo y yo recientemente y quiero compartir con ustedes algunas cosas que me enseñó este viaje. Como ya les dije, Panama City Beach es uno de mis lugares favoritos, me encanta ir. Para los amantes del mar como yo, es el lugar perfecto porque la arena es súper blanca, el ambiente es súper chévere. Entonces, cuando decidimos que íbamos a volver este año a Panama City, estaba muy emocionada. Yo estaba feliz de la vida porque cada vez que vamos disfrutamos al máximo, cada vez que vamos la pasamos súper bien, el clima está siempre perfecto, pero no fue así en esta ocasión. Fue todo lo contrario en cuanto al tiempo. Nunca hubo sol, estuvo siempre nublado y estuvo más frío de lo común. Sin embargo, pasamos una semana maravillosa, la disfrutamos al máximo. Y de esta semana extraje 5 lecciones que quiero compartir con todos ustedes. Número 1. Detrás de las nubes siempre, siempre está el sol. Como ya les mencioné, la semana completa estuvo súper nublado. Sin embargo, a veces hubo un momento que se dejaban ver los rayos del sol, muy levemente, muy sutilmente, pero ahí estaban. En otros momentos, el reflejo del sol o de los rayos del sol era un poquito más visible, pero igualmente seguía nublado, súper nublado. Y esto me llevó a pensar que cuando estamos atravesando por momentos muy difíciles o por problemas que nos agobian, usualmente nunca nos detenemos a pensar que esos momentos pasarán. Simplemente nos enfocamos en que se nos ocultó el sol, que no vemos la luz y que ese momento como que va a ser eterno. Sin embargo, no es así. A pesar de que las cosas estén mal, a pesar de que estemos en momentos difíciles, debemos enfocarnos en que tarde o temprano esto también pasará. En vez de enfocarnos en la angustia de que no vemos la luz, de que no vemos la salida, debemos enfocarnos en que después de cada tormenta siempre, siempre, siempre sale el sol. Y así es en la vida, así es en la vida real. Nada es permanente, ni las cosas buenas, pero tampoco las cosas malas, gracias a Dios. Entonces, cuando estemos pasando por esos momentos difíciles, por esa angustia, es preciso saber esperar bajo esa torrencial lluvia, esperar hasta que el momento pase, sabiendo que detrás de esas nubes el sol no ha dejado de brillar, simplemente están pasando algunas nubes que lo están cubriendo. Simplemente en tu vida están pasando momentos o situaciones que te están oscureciendo tu vida en ese momento, pero tu sol interior está ahí,
Es cuestión de seguir esperanzado y saber esperar, porque tarde o temprano todo mejorará. Número 2. Las emociones son como las olas. Así como el océano está en constante movimiento, mezclándose, yendo de un lado para otro, cambiando, así son las emociones. No podemos evitar que vengan las emociones, pero sí podemos controlarlas. Así como los surfistas esperan a que llegue la ola perfecta para surfear, la ola perfecta para subirse en ella, y evitan o evaden las que son muy altas, las que son muy bajas, las que no les conviene, así también nosotros debemos saber cuáles emociones darle energía y cuáles otras no. ¿Cuáles emociones debemos controlarlas para que éstas no nos controlen a nosotros? Permítete sentir tus emociones, pero de igual manera aprende a navegarlas para que éstas no te consuman y no te ahoguen dentro de ellas. Número 3. Las corrientes fuertes no se pelean, simplemente se flotan y se nada hacia afuera de ella. En varios puntos de la playa vi muchos letreros que decían, literalmente, si te encuentras en medio de una corriente brava de agua, no nades en contra de la corriente, no nades enfrentando la corriente, simplemente flota y nada hacia afuera, no tratando de atravesarla. Y esto me hizo recordar algo que dice Ian Lemansang, que es una gran escritora y filántropa, que ella dice: If you fight against reality, you lose. Cuando peleamos contra la realidad, tú pierdes. Entonces, cuando tratamos de pelear contra una situación difícil, que no tenemos el control de esa situación, perdemos. Porque lo que hacemos es frustrarnos, angustiarnos, deprimirnos, llenarnos de ansiedad. Cuando te encuentres en medio de una situación difícil, esa situación que te incomoda, que no te gusta, que tú no elegiste, no pelees contra esa realidad, simplemente acepta que esa es la realidad en ese momento y busca manera de tratar de salir de ella, pero no luchando en contra de ella, sino cuáles son otras opciones que te puedan sacar de la situación de manera pacífica, de manera que puedas salir de ella sin que te metas más en problema o sin que te angustie más. Si no puedes hacer nada para resolverlo, entonces lo mejor es que te surrender a esa situación, que te entregues, pero no de manera de me entrego para rendirme, sino de manera de que esto es lo que es, no puedo cambiarlo, entonces tengo que esperar el tiempo indicado para salir de esta situación. Número 4. El amor es contagioso. Y verdaderamente sí que lo es. Tuvimos la oportunidad, mi esposo y yo, de ver un acto de amor tan hermoso y tan especial. Vimos como un padre se levantó súper temprano, súper de mañana, súper tempranito, bajó a la arena para escribirle un mensaje de cumpleaños a su hijo. El mensaje decía: Happy birthday, son. Y esto realmente nos impactó y nos llenó el alma, porque ver como él, este padre, estaba en total entrega escribiendo ese mensaje. Y quizás muchos de ustedes dirán: pero casi todo el mundo escribe mensajes en la arena cuando va a la playa. Es cierto, yo también los he escrito, pero este no era un mensaje superficial, no era un mensaje que con una ola se borraba, no, porque era un mensaje que estaba bien, bien esculpido en la arena, era bien profundo, se tardó muchísimo, se tardó más de media hora el hacer este mensaje, y todo para alegrarle el momento y la vida a su hijo, todo para que cuando su hijo mirara por esa ventana, mirara por ese balcón, viera ese mensaje que aparentemente es muy sencillo, muy simple: Happy birthday, son. Pero yo les aseguro que ese mensaje le llenó el tanque emocional a ese hijo, y eso es lo que necesitamos. Necesitamos más amor, necesitamos personas que se sacrifiquen, que hagan cosas que le vayan a agradar a sus seres queridos. Necesitamos más entrega. Como les dije, yo les aseguro que ese acto pequeño quizás le llenó el tanque emocional a ese hijo, y es algo que él recordará para el resto de su vida. Y por último, la última lección que quiero compartir con ustedes, la número 5, es que tu actitud determina cómo tú experimentas tu vida. Como les dije al principio, la semana entera estuvo nublado, sí, había un poco más frío de lo común. Sin embargo, no solamente mi esposo y yo, sino muchísimas personas más que estaban ahí,
decidieron igualmente disfrutar el día, disfrutar el momento. Igualmente bajábamos a la playa, igualmente muchas personas bajaban a la playa y quizás nadie se bañó, pero igualmente se sentaban en la arena a contemplar lo hermoso del paisaje, a disfrutar el momento con su familia. Entonces, la actitud determina cómo tú experimentas tu vida. Fácilmente hubiésemos podido elegir quejarnos todo el tiempo, esa semana entera, de que no hay sol, de que está frío, de quedarnos en la habitación todo el tiempo, y esas otras personas hubiesen podido hacer lo mismo, porque uno va a la playa para disfrutar el sol, para disfrutar la arena, para disfrutar la playa, ¿verdad que sí? Es cierto, pero sin embargo, todas esas personas y nosotros también elegimos disfrutar a pesar de que el tiempo no estaba como hubiésemos querido. Así que cuando estés frente a cualquier situación, no importa cuál situación, tu actitud y solamente tu actitud es lo que determinará cómo tú experimentas tu vida o el momento. A cada paso la vida nos enseña grandes y pequeñas lecciones. Yo en lo personal camino por la vida vigilante de las cosas que puedo aprender, de aquellas cosas de las que puedo obtener lecciones, y les invito a que ustedes también hagan lo mismo. Si les gustó este video, les pido como siempre que les den un like, que lo compartan con sus amigos y familiares, que me dejen mensajes en la caja de abajo para saber su opinión o para ver qué mensajes ustedes han aprendido o qué lecciones ustedes han aprendido, no necesariamente de la playa, del mar, pero de cualquier cosa que la naturaleza les haya enseñado. Me despido mandándoles un fuerte abrazo desde el corazón. Les recuerdo que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho, para que sigan recibiendo contenido de crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga.